Precisamente estuvimos trabajando bastante todos estos días y hoy sobre la OLP. Empezó hoy y va a continuar con mucha fuerza la operación de liberación de territorios y de protección del pueblo. Es una operación que va en la búsqueda de la convivencia, la paz y la seguridad del pueblo. Saben ustedes que hemos venido trabajando y he dado órdenes y hemos hecho coordinaciones. Aquí estábamos reunidos con el mayor general Reverol, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, con el general en jefe Padrino, con el comandante de la Policía Nacional Bolivariana, comandante de la CICPC, de la Policía de Caracas, el ministro compañero González López, entre otros, revisando los resultados de estas 48 horas y todo lo que hemos encontrado. Se ha hecho una labor precisa. No puedo dar muchos detalles porque está en pleno desarrollo y va a seguir expandiéndose por todo el país. He dado instrucciones precisas para, bueno, seguir revisando y perfeccionando los cuadrantes. Es vital, los cuadrantes. Y patria segura. Perfeccionar los sistemas de patrullaje, de apoyo al pueblo y los cuadrantes que funcionen junto al Poder Popular, las comunas, los consejos comunales, las VC, los CLP. Debemos meternos, como hemos hablado, ministros, gobernadores, alcaldes, líderes, jefes policiales, jefes militares, personalmente, que cada cuadrante funcione. He dado instrucciones también precisas para, bueno, acelerar la nueva fase del movimiento por la paz y la vida, que es la construcción de la paz desde adentro, con nuestro pueblo. Es una política integral, profundamente humana, humanista. Y también hemos tomado un conjunto de medidas para perfeccionar el sistema de protección popular, el SP3, que fundé yo hace unos meses atrás. Vamos una acción sobre otra, perfeccionando. Y todo esto, los cuadrantes, el patrullaje, la vigilancia, el movimiento por la paz y la vida desde adentro, con las comunidades, y el perfeccionamiento del sistema de inteligencia popular, de protección popular, tiene un resultado concreto en el arranque de la operación de liberación del pueblo y de protección de los territorios donde viven nuestras comunidades. La OLP, Operación de Liberación y Protección. OLP, pues, surgió redondita. Y estamos arrancando, ya el ministro ampliará detalles mañana, ¿verdad? Se arrancó en 4 puntos y se va a seguir trabajando, expandiendo en el urbanismo de Fuerte Tiuno, en el urbanismo de Betania 4. Ciudad Betania 4 en los Valles del Tuy, en el sur de Aragua, San Casimiro y toda la zona del sur de Aragua, y en aquí la parroquia El Paraíso, Santa Rosalía, la cota 905. Allí se ha ampliado una fuerza combinada, policial, militar, Policía Nacional Bolivariana, las policías estadales, las policías municipales, la Guardia Nacional Bolivariana, la Guardia del Pueblo y algunos refuerzos militares. Y se ha entrado, bueno, con mucha información y con mucho apoyo popular, el apoyo del pueblo. Yo se lo agradezco. Y también en este tema específico de la operación de liberación del pueblo, de las mafias, pido todo el apoyo del pueblo y lo agradezco, pero lo pido. A ustedes, queridos compatriotas que me escuchan, ha llegado la hora de liberar nuestras comunidades, ya basta. Yo lo decía en estas reuniones, compartíamos el criterio en estas reuniones. Aquel que atraca, aquel que mata a nuestro pueblo, es enemigo del pueblo. Y aquí está una ley que debe ser respetada. Yo tengo, mañana cumplo 26 meses de ser electo, enfrentando todas las guerras que hay que enfrentar. Y aquí vamos, mira, para adelante, con fuerza, gracias a ustedes, compatriotas.
gracias a esa fuerza moral que nos mueve a los chavistas, a los bolivarianos, a los revolucionarios. Y desde casi el primer día lancé el movimiento por la paz y la vida y tendí mi mano. Tendí mi mano para una metodología de desarme y de reincorporación de aquellas personas que estaban involucradas en una vida que no es vida y que le hacen daño a su familia y a la comunidad. Están en el delito, en el crimen, atracando, etcétera, etcétera. Tendí la mano en base a la Constitución y la ley. Mucha gente se desincorporó, pero también muchos grupos de estos paramilitares, delincuenciales, fueron captados. Ya tenemos las pruebas, las tenemos desde hace un tiempo, pero ahora con estos cuatro operativos de arranque de la operación OLP, tenemos elementos así en la mano para demostrar que el paramilitarismo colombiano, el narcotráfico colombiano y toda esa conspiración se ha venido a apoderarse, a contratar, a controlar y a instaurar un modelo que le ha hecho mucho daño a Colombia, nuestra hermana Colombia, y se ha venido a instalar aquí. Y estoy firmemente decidido a desmontarlo, a enfrentarlo, a derrotarlo con el pueblo, con la unión cívico-militar-policial, la unión de todo nuestro pueblo. Firmemente tendí mi mano. Y algunos creyeron que era debilidad. Y se fueron por debajo. Algunos, no sé cómo calificarlo, pues. No tienen calificativo. Se fueron por debajo a comprar con droga, con dólares, a bandas criminales, a introducir. Gente con experiencia en paramilitarismo colombiano. Ahí en la costa 905 hemos capturado 40. Están bajo investigación. Ahí mismo en Fuerte Tiuna capturamos 18. Y están tratando de imponer un modelo que debemos repudiar. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo para enfrentarlo, para derrotarlo. Pido el apoyo de todo el pueblo. El apoyo moral, político, activo. Vivo allí, el poder popular tiene que poder más que el poder de las mafias. Poder popular, activado, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras. Poder popular, así lo creo. Yo mantengo la propuesta y la oferta, pero a la mano tendida la pongo acá atrás y saco un yunque para golpear, como decía el primero, bien fuerte a quien golpea al pueblo, caballero. Ya basta. Todas aquellas bandas que quieran rendirse, que quieran entregar sus armas e iniciar sobre la base de esta ley, de esta constitución, un proceso legal, absolutamente ajustado a la ley, de desarme y de incorporación a la vida legal a través de la justicia sin impunidad, háganlo ya. Ya. Yo le hago un llamado a la familia, en primer lugar. Hemos perfeccionado todo este sistema de la OLP. Es resultado de las experiencias que se van acumulando, de la fortaleza institucional que se va acumulando y de la exigencia de un pueblo. OLP, yo pido todo el apoyo, vamos con la OLP, con las operaciones de liberación de nuestro pueblo. ¿De liberación de quién? De quien lo tiene secuestrado. ¿Qué hemos encontrado? Ya podrá dar más detalles, gobernadores, protectores y ministros. Por ejemplo, en Betania encontramos 32 apartamentos que habían sido tomados por las bandas criminales y habían desalojado a sus legítimos, originarios y genuinos dueños. Apartamentos que construyó ¿quién? La Revolución Bolivariana, nuestro comandante Chávez, la Gran Misión Vivienda Venezuela. Cada apartamento es una historia, pues, de cómo llegaron,
de cómo quieren instalar el sistema de paramilitares colombianos aquí. Estamos a tiempo de extirparlo aquí mismo, 21. ¿Cuántos apartamentos fueron? 12. Ahí son apenas 3 torres. 12 apartamentos que le llegaron, están capturados todos. Todos están capturados. Y se les va a aplicar todo el peso de la ley como debe ser, por crímenes, homicidio, secuestro, por todo. En este momento vamos a sostener una reunión especial al más alto nivel del Estado, la madrugada aquí, para hacer ajustes allí. He pedido una propuesta que se me va a leer ahora, se me va a dar para el estudio, para reforzar a través de la ley habilitante que está en mis manos, todas las leyes para castigar a esta gente, para acabar con la impunidad. Le vamos a entrar a toditos, le vamos a entrar a toditos con la ley, con la Constitución y con el apoyo del Poder Popular. Ahí sacaron una familia, pues. ¿Dónde estará esa familia? Estamos haciendo el censo, que la sacaron. Igualmente en este corredor, en Caracas, ustedes saben que conseguir 40 paramilitares allí, o presuntos paramilitares, pues, para ajustarme al lenguaje jurídico legal. Tenían control, quién pasaba, quién no pasaba. Tenían toda una organización, inclusive hemos encontrado gente que está sometida a la esclavitud, gente que paga con esclavitud, con trabajo, esclavo, el sometimiento de esta gente, porque bueno, le exigen, en el caso del urbanismo, que pague para poder vivir en su apartamento, pague una mascada. ¿Qué es esto, Dios santo? ¿Ah? Esclavismo sexual también. Explotación sexual. No. Tráfico de drogas, dólares y vínculos extraños allí, que no le vamos a perder la pista, vínculos allí con la gente que odia este país, desde Colombia, con quienes desde Colombia odian este país. Ustedes saben quién es, quiénes son, muy vinculados a los paramilitares, y vínculos extraños con sus enlaces internos aquí en el país. Así que ha arrancado la operación OLP, Operación de Liberación de Nuestro Pueblo, y debe ser sostenida, como hablábamos con gobernadores, compañeros, gobernadores, alcaldes, todos. Yo llamo a todo el liderazgo revolucionario del gran polo patriótico, del PSUV, al liderazgo social, al Poder Popular, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a adelantar la OLP con fuerza sostenible, sostenida y sostenible. Avanzar, liberar territorios, proteger al pueblo, consolidar el movimiento por la paz y la vida, y que florezca la paz, la tranquilidad, la cultura, el deporte, la vida en nuestras comunidades, y en general en las ciudades, en las calles, donde nuestro pueblo tiene derecho a la vida. Y enfrentemos todos estos planes macabros, donde se paga con dólares y drogas para que vengan a caotizar nuestro país, para que vengan a matar a nuestro pueblo, con objetivos precisos, ¿no? Así que vamos a cubrir todo el territorio nacional de manera sostenible, sostenida, con su participación. Ya nuestro ministro todos los días estará informando de manera precisa. Hemos recibido peticiones de diversas comunidades de todo el país. Bueno, tenemos un plan con clasificación muy clara, muy precisa, de los estados, los municipios, las comunidades. Yo le pido encarecidamente, si se puede decir de esa forma, por el amor a nuestro pueblo, por el amor a Dios, por el amor a Cristo, le pido a ustedes, jefes policiales, el máximo liderazgo y la máxima exigencia personal de ustedes a sus subordinados, a sus dirigidos. Les pido la máxima moral. Hay que ir a una depuración profunda de los cuerpos policiales que deben encabezar y liderar ustedes, y cuentan con todo mi apoyo,
con todo el apoyo del alto mando político militar de esta revolución. Máximo liderazgo, con el pueblo, como servidores, la unión cívico, militar, policial, en la calle, en las bases, perfeccionando los cuadrantes, perfeccionando el patrullaje inteligente y protector, perfeccionando el movimiento por la paz y la vida y que surja allí el amor, que surja la cultura, perfeccionando la inteligencia popular para, mira, ver, oír, detectar a tiempo la infiltración paramilitar colombiana que están metiendo en casi todas las ciudades del país. Es dramática en algunas ciudades, pero aquí nada nos va a parar. Afortunadamente soy un presidente independiente. No es que no tenga posición política, no. Soy socialista, revolucionario, chavista y bolivariano. Pero soy independiente de grupos, de mafia, de paramilitares colombianos o de donde sea, independiente de todos esos delitos mafiosos y delincuentes. Somos una dirección político-militar, un alto mando político-militar independiente. Solo nos debemos a un solo poder, al pueblo. Y pido el máximo apoyo para que esta operación, en la OLP, avance con el pleno respeto de la Constitución, avance con la máxima autoridad policial, militar y legal, avance. Autoridad, autoridad, poder popular y autoridad para nosotros liberar nuestro país de todos estos males que han tratado de meter y han metido para desmoralizar a nuestro pueblo.